¿Cómo les va? Bienvenido a Cocinando con Amigos, ¿eh? Bueno, hoy una receta sencilla, pechugas de pollo, papas, soja, arveja y tenemos panceta ahumada. ¿Cuál es el nombre del menú? Vamos a hacer pechugas y papas estofadas, ¿eh? Y después, bueno, la van a ir viendo cómo se va haciendo este menú y va a ser bastante interesante y muy rico y nutritivo y elementalmente comida para chicos, ¿eh? Que a veces los chicos no quieren comer la cebolla, no le podemos dar algunos nutrientes que traen las verduras. Bueno, en este caso, cebolla, ajo, vamos a poner panceta ahumada para que tenga materia grasa. Así que ya vamos a dar comienzo a estas pechugas con papas estofadas. Sería casi un estofado, pero no tan así, ¿eh? Vamos a usar leche en este menú. ¿Dónde estamos? Acá. Vamos a usar leche en el menú, vamos a ponerle soja, vamos a poner arveja. Así que ya voy a comenzar con el menú, así aprovechamos el tiempo real del programa para empezar a hacer la preparación del día a la fecha. Tengo mi amigo invisible que me habla por la cucaracha. La cucaracha es este, ¿ves? Este es el que molesta, así que ya sabemos. ¿Dónde estoy yo? A ver. Estoy en la grúa. No le veo la luz a la grúa. No, ningún desconcentrado. Bueno, voy a empezar. Tengo que tratar de acomodar un poco el tema este de hablar mal, porque si no después me critica, me dice que soy un desastre. La gente me quiere igual, sí, Hernán, por supuesto. Bueno, voy a arrancar picando una cebollita o dos, pero en este caso vamos a picar brunoise, otra vez, ¿eh? Palabra conocida, práctica, para hacer un brunoise bien finito vamos a hacer este doble corte acá. Picamos. Agarramos bien el cuchillo porque si no después se nos patina. Bien picadito. Llegamos hasta el final del corte y acá tumbamos, ¿eh? Tumbamos, giramos y seguimos picando la cebollita morada en este caso. Yo voy a poner un poquito de morada y blanca. A mí me gusta. Y es un menú que realmente necesita cebolla porque la cebolla le da ese sabor especial. Y simular con los chicos. Hay que picarla bien porque si no le queda el gusto a la cebolla. Los chicos no la comen, ¿eh? Los chicos y los grandes, hay gente grande que no le gusta la cebolla. Picamos. Ya tenemos la sartén en el fuego. Vamos a ir con la otra cebolla. Bastante cebolla, bastante cebolla. Hacemos el mismo corte. Brunoise significa picar la cebolla cuadradita, ¿eh? Chiquita, bien picadita, bien finita. Siempre lo menciono. Tenemos el brunoise, tenemos juliana, tenemos pluma, tenemos cantidad de cortes, ¿eh? Pero bueno, hay que tener cuidado, no cortarse, no por hacernos los cocineros, nos cortamos un dedo. Ahí va. Vamos a hacer el último corte. Para esto vamos a ir adelantando manteca en la sartén, a ver. Parece que la cucarachita me molesta. Esta sartén ya está caliente. Vamos a poner manteca. Esta es grande, ¿eh? Porque tengo que... Iba a usar una cacerola, pero con esto se ve bien, pueden apreciar bien. Poner un poco más de manteca. Ahí está. Mientras seguimos cortando la cebolla, picando la cebollita. Una cebolla morada, mediana, una cebolla blanca, mediana. Cortamos al medio,
volvemos a hacer el corte acá arriba y ya picamos, ¿eh? Ese corte hace que salga bien picadita, bien, bien picadita, que ni se siente la cebolla en la comida. Ahora sí. Hacemos así. Manteca. Y vamos con la cebolla. A blanquear y a cocinar, más que blanquear, ¿eh? A esa manteca vamos a saborizar con un poco de aceite de oliva. Vamos a acompañar. La manteca lo que hace cuando uno frita, ¿qué es lo que pasa? Porque uno dice manteca o aceite. La manteca no se quema. Falta cucharita redonda, por acá estamos. La manteca tiene una ventaja, que la podemos poner en el fuego para fritar y dura más, ¿eh? El aceite por ahí se quema, ¿sí? Vamos a blanquear esta cebollita. Muy bien. Vamos a picar un ajo también, ¿eh? Un diente de ajo también acompaña acá, ¿eh? Acuérdense que cuando picamos, pelamos el ajo, lo cortamos y adentro tenemos el nervio, ¿eh? Mire, tómelo, señor director, tómelo. Acá está el nervio. Esto hay que sacarlo. Este nervio hay que sacarlo. Muy bien. Vamos a limpiar acá. Picamos el ajo. Picamos chiquito. Ahí está. Y saborizamos la cebolla. Hay que cocinar bien la cebolla. Vamos haciendo todo a la vez, ¿eh? Entonces dijimos manteca, aceite de olivo, manteca, y ahora vamos a ir preparando la pechuga. En este caso serían supremas, porque ya están deshuesadas. Pero le está faltando materia grasa. Antes de poner las pechugas vamos a cortar, vamos a picar panceta ahumada. Para que tenga materia grasa. Con un poquito de panceta ahumada. Esto aparte le da sabor a este guisado, a este estofado, ¿eh? Es un estofado de básicamente de pechuga. Pechugas de pollo. Vamos a poner todo esto porque hoy vamos a cocinar abundante también, ¿eh? Tenemos la visita de amigos, tenemos también la producción que está detrás, como en todos los programas de cocina, ¿no? Vamos a tratar que no se nos vaya, vamos a bajar. Muy bien. Seguimos manteniendo. Tenemos que venir con la materia grasa, que ya la tenemos. Ahí va. Ahora sí. Vamos con la panceta ahumada. ¿Esto qué hace? Hace que la preparación empiece a tener un sabor distinto. Ya tenemos concentrada la cebolla. Ahora la panceta larga su grasa. Preferentemente la ahumada, que no tiene tanta sal. Y ahora preparamos, vamos a cambiar de cuchillo. Ahora vamos a cortar la pechuga.
cortamos en cuadrada, en cubitos. Vamos a hacer unos cubitos. Vamos a cortar en tiras. Cortamos así. Y ahora vamos a venir en pedacitos. Cortar en cubitos. Mientras vamos controlando la sartén, cortamos el pollo y ya lo vamos a ir agregando también. Acuérdense que esto lo hacemos en tiempo real. Ya venimos ahí. Vamos agregando el pollo. Hay que tener cuidado que esto patina y bueno, nos podemos cortar. Este es un plato muy rico, atractivo para los chicos. Así que yo lo recomiendo porque tiene pollo, pechuga, que no es tan seca en un guisado, en estofadas no son tan secas. Así que viene muy bien a la hora de hacer estofado, anda muy bien. Vamos a poner más. Sacamos la grasa. Necesitamos un cuchillo que corte un poquito más. No se puede renegar con los filos. Si no, ahí va. Si no, parece que el afilador no ha llegado por acá. ¿Ves? Ahí trabajamos más cómodos, seguros. Vamos desparramando. La manteca acompaña en esto, lo que le decía recién. Vamos a seguir picando nuestras pechugas, que realmente son supremas ya, ¿no? Bueno, nos queda esto. Sacamos la grasa. Siempre desgrasamos, ¿eh? La grasa no es buena compañera para la salud. Hay que evitar toda grasa. Hay grasas que son buenas y hay grasas que son malas. Técnicamente no podría diferenciarlas, pero así dicen los que saben. Bueno, seguimos picando el pollo, ya nos queda una más y estamos ahí. Un aceite recocido sería una materia grasa mala. Qué grande, Hernán, Exactamente, esas serían las grasas saturadas. Bueno, seguimos picando. Ahí está. Trozando, para ser correcto. Listo. Con esto ya estamos con el pollo que vamos usando para este estofado. Bueno, lo que vamos a hacer mientras rehogamos, vamos a salar, vamos a salpimentar, ¿sí? Por supuesto, mientras yo me ocupo de la sal y de la pimienta, los invito a un corte y ya regresamos. Eco Supermercados, una empresa de origen familiar, donde la clave es trabajar en unión para ofrecerle a nuestros clientes las mejores ofertas todos los días. Eco Supermercados, sucursales en todo Pilar, Casa Central, Tucumán 549, teléfono 0230-4433-871. Eco Supermercados, siempre hay una Eco cerca tuyo. Distribuidora Darpel, papelera, embalaje, descartables, librería comercial, ventas por mayor y menor, el mejor precio del mercado garantizado. 10 años al servicio de nuestros clientes. Distribuidor oficial Energizer, Dart, Vic Argentina, Meet y Celulosa Argentina, entre otros. Entregas a todo el país con entrega segura. Trabajamos todas las tarjetas de crédito y débito. Distribuidora Darpel. Bueno, seguimos ordenando la cocina. Elemental mantener la cocina ordenada. Ahora sí. Ya tenemos. Acá puse a... Vamos a revolver esto. Trajimos tapa. Hay que poner tapa para
que ayude el calor. Yo quiero manejar los tiempos en vivo. Acá tenemos la cebolla morada y cebolla blanca picada en brunoise, chiquito, bien chiquita, bien finita. Tenemos materia grasa, hemos puesto panceta ahumada. ¿Sí? Hay que tener en cuenta a la hora de echar la sal, que la panceta, si bien tiene bastante sal, vamos revolviendo. Para eso, adelante, pusimos a hervir, no sé si lo toma acá, tenemos leche. Está, bueno, tenemos un litro de leche ya en el fuego. Ahora vamos a ir preparando la papa, ¿sí? Esto hay que limpiar. Por supuesto que de este lado que cortamos carne, no vamos a cortar verdura. Limpiamos simplemente para poder dar vuelta a la tabla. Y acá vamos a trabajar con las papas. Tenemos el separador. Ahí estamos. Entonces tenemos la leche, tenemos la preparación que viene maravillosamente bien. Ahora vamos a preparar las papas. ¿Cómo preparamos papa? Papa blanca común, en rodajas, no gruesas, rodajas aproximadamente de un centímetro, aprox, para nuestra preparación. Nosotros lo que regulamos en el ancho de la papa también es el tiempo de cocción. Si la cortamos más gruesa, va a tardar más en cocinarse, ¿sí? Este es un menú económico que siempre comentamos. Es un menú que no necesitas grandes búsquedas, ¿no? De buscar la mercadería en algún lugar para saber que tenemos algún producto que no se consigue en el almacén de la esquina. Acá estamos hablando de pechugas, de papas, perejil. Vamos a usar un poquito de perejil a la última parte, ya cuando ya está la cocción lista. Panceta ahumada. O sea, no es muy complicado, ¿eh? Y es económico. Siempre nos basamos en el plato económico. Esto no es gourmet. Esto es cocina de autor, donde realmente plato grande, comida chica, es gourmet, digo yo, ¿no? Acá es mucha comida, poco plato, ¿eh? Siempre la abundancia en estas comidas caseras, estas comidas de autor, cocina original. Bueno, ahí tenemos la preparación. Seguimos teniendo la papa cortada en un centímetro aproximadamente. Se me patinan las papas, ¿eh? Ahí va. Vamos a hacer más lugar. No es fácil esto, ¿eh? Se te patinan y estás en directo acá. Se caen, la tenés que dejar. En casa la levantamos, la lavamos y la ponemos en la olla, de verdad. Bueno, pero esto no es mentira. Esto es en tiempo real, siempre digo. Vamos a cortar lo que nos queda. Acuérdense, en aproximadamente un centímetro. Para que la papa, por supuesto, estamos regulando tiempo de cocción. A alguno por ahí le gusta la papa un poco más gruesa, bueno. Lo hace más grueso con más tiempo de cocción, ¿sí? Ahí vamos. Ahora sí. Algunas papas marcan su presentación. Vienen con sorpresa, algún puntito negro que a mí no me gusta. ¿A quién le gusta la papa que tenga algo feo? A nadie. Sacamos. Ahora sí. Tenemos cortada la papa en rodaja. Lo que vamos a hacer ahora, ya vamos a venir a nuestra sartén, pero bueno, puede ser una olla. Vemos cómo viene esto. Ahora vamos a condimentar. Antes de poner la papa, vamos a condimentar. Revolvemos el pollo, la panceta ahumada. Esto tiene un olor exquisito, ¿eh? Ahora vamos a condimentar. Vamos a levantar fuerza de fuego. La leche la tenemos calentando, que es la que nos va a acompañar. Vamos a ir con orégano. Orégano es la vedette de la cocina. El orégano y la cebolla es la vedette de la cocina. No puede faltar. ¿Sí? Muy bien. Pimentón no le vamos a poner porque no es lo que
quiero yo, porque voy a ir ahora con la sorpresa. ¿Esto anda? Sí, anda. Siempre hago la misma prueba, ¿eh? Ahora sí, bastante pimienta. A mí me gusta, ¿sí? Como lleva esto, lo vamos a tapar con leche, que ahora lo van a ver. No necesito darle color y sabor a pimentón, ¿sí? No, eso no es lo que yo quiero hacer. Las legumbres las dejo en apresto. ¿Por qué? Porque todavía faltaría un poquito más. Me está faltando, yo quería ponerle, ¿dónde está? Acá está. Un poquito de nuez moscada. Nuez moscada, canela, todas esas cosas se usan mucho hoy por hoy en la cocina. ¿Mm? No, en la cocina común, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos picante que no vamos a usar, ya pusimos sal, estamos como queremos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es revolver nuevamente para mezclar el orégano, que tome más sabor, que se mezcle y largue su sabor, se hidrata, se moja el orégano que viene en envasado, por supuesto, seco. Hidratar significa mojar, darle humedad otra vez a lo que en su momento estuvo húmedo. ¿Mm? Cuando compran un tomate disecado o un tomate deshidratado, como lo quieren llamar, o un tomate seco, normalmente cuando le dicen hay que hidratarlo, para aquellos que no saben, es ponerlo en un recipiente con agua y el tomate empieza a tomar otra vez, absorber y se hidrata. ¿Mm? Es una pavada lo que les cuento, pero hay gente que por ahí no sabe, ¿sí? Se hidrata. Ahí va, es como comprar también algunos productos para la cocina, para la gastronomía, cocinar algunos productos envasados al vacío. La gente dice, ¿cómo es envasado al vacío? Envasado al vacío significa que se embolsa, hay una máquina presurizadora que cierra, sella la bolsa, pero antes de sellarla le saca el aire que tiene adentro y la sella. Entonces, lo que está adentro queda pegado al plástico y hace que le saca todo el aire y ahí lo sellan, y eso es un envasado al vacío, ¿sí? Bueno, vamos con esto, que es esto, las papas, ¿eh? Ponemos las papas cortadas a 1 centímetro más o menos. Fíjense qué lindo que se ve esto, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, voy contando cuántos somos por la cantidad de papas que tenemos, ¿eh? Increíble, no, pero andamos bien, alcanza bien, un plato sencillo, 4 minutos. Bueno, ya tenemos leche acá, estoy buscando algo, esto. Estamos a pocos minutos de ir al corte, voy a repetir un poquito el menú como venía. Las pechugas de pollos con papas estofadas, en este caso, bueno, salteamos con manteca y aceite de oliva, cebolla morada, cebolla blanca. Materia de grasa pusimos panceta ahumada, ajito también, un dientecito de ajo. Y con eso ya sumamos ahora a la papa, ¿sí? Ahora tengo la leche que está caliente. Esto lo tenemos que cubrir. Lo cubrimos con la leche caliente. ¿Mm? Vamos a calentar más leche. ¿Por qué? Porque no la alcanzamos a tapar. Acá tenemos más leche fresca. Vamos a poner a calentar, calculamos lo que necesitamos para cubrir. Mientras tanto, removemos, tenemos buen fuego. Muy bien, ahí. Tiene que cubrir toda la papa, acuérdense, cuando lo hacen en una cacerola o en una sartén como esta. Estas son sartenes multifunción, ¿no? Que los cocineros tenemos o tienen, ustedes lo califican. De manera que podemos hacer un risotto, podemos hacer un estofado, podemos hacer un guiso, podemos fritar milanesas. Así que con esto, como lo ven, hundimos la papa en la leche. Ahora le vamos a poner más leche. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos. Yo creo que para ir poniendo las legumbres. Voy a aprovechar a mandar saludos, estoy acá. Bueno, saludo a toda la gente que, siempre digo lo mismo, me acompaña en Facebook, en la calle, y que le gusta el programa, y que muchos de ellos ponen, lo veo con mi papá todos los domingos, o lo veo días de semana porque tiene diferentes horarios el programa, y bueno, y ahí lo pueden ver. Así que muchas gracias a todos.
Mucha gente hace las recetas, hace las recetas que mostramos acá, las hacen, las prueban y suben fotos al Facebook, es increíble. Así que todos aquellos que quieran acompañarnos, ya saben, entran en Cocinando con Amigos, al pie de pantalla, por supuesto, tienen el Facebook, y ahí hacen comentarios, sugerencias, o manden algunas recetas también que podemos hacerlas acá. Así que saludo también a la gente de la calle, que bueno, es la que todos los días nos cruzamos y siempre hay un toque ahí para decir qué lindo tal cosa, estaba mirando esto y me faltó ver esto y qué lleva la pizza o qué lleva el guiso, o qué fideo compré, cuál conviene más, si con huevos, así que bueno, al huevo o el casero, así que bueno, interesante, muy, muy divertido. Gracias a todos, así que ahora sí, cumplido, nos vamos. Gracias a todos, nos vamos a un corte y ya regresamos con este invento que está riquísimo. Eco Supermercados, una empresa de origen familiar, donde la clave es trabajar en unión para ofrecerle a nuestros clientes las mejores ofertas todos los días. Eco Supermercados, sucursales en todo Pilar, Casa Central, Tucumán 549, teléfono 0230-4433-871. Eco Supermercados, siempre hay una Eco cerca tuyo. Distribuidora Darpel, papelera, embalaje, descartables, librería comercial, ventas por mayor y menor, el mejor precio del mercado garantizado. 10 años al servicio de nuestros clientes. Distribuidor oficial Energizer, Dart, Vic Argentina, Meat y Celulosa Argentina, entre otros. Entregas a todo el país con entrega segura. Trabajamos todas las tarjetas de crédito y débito. Distribuidora Darpel. Muy bien, acá estamos, Estamos calentando un poco más de leche para que no afloje ni corte cocción. Entonces tenemos calentando más leche, ¿sí? Acá tenemos unas cuantas porciones, Las porciones se calculan siempre así. Esto sería lo que debería entrar, ¿dónde estamos? Esto sería lo que debería entrar en el estómago, Esto sería una porción, dos porciones, tres porciones. Es como que si acá tuviéramos, en esta altura, una torta o un pastel de papa. Entonces decimos, una porción, este tamaño sería de un pastel de papa. Acá le decimos cuántas porciones saca. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce porciones sacarían generosa de un pastel de papa de esta medida. Acá hablamos de 50 por 30, saldrían 12 porciones. ¿Qué les parece? Sencillito. Un puño cerrado es una porción de comida. Por ahí, algunos nos falla, ¿no? Algunos tenemos dos o tres puños, O tenemos una pelea completa. Así que, bueno, en el caso mío particular. Bueno, esto viene muy bien. Voy hablándoles y voy comentándoles mientras voy controlando cómo está esto. Tengo la leche calentando ahí. Lo que voy a preparar, que acá viene la otra parte, estamos cocinando, terminando de cocinar la pechuga con las papas en leche. Así que está faltando algo que es importante, que sería, a ver si encuentro lo que busco. Sí, estaría bueno saber otra fuentecita de esta que tenía. Esto lo tengo que poner. Me faltan unas fuentecitas que son ideal para hacer la maicena. Bueno, vamos a traer para acá. Esto me molesta porque ya lo usamos, así que ya no cumple más la función. ¿Sí? Ya no cumple más la función. Esto va acá. Esto va acá. Y doy vuelta y doy vuelta, Acá voy a preparar la maicena. La maicena, en realidad, tengo que decir lo que es. La maicena es el nombre artístico de esto, ¿no? Esto es fécula de maíz, cuchara. Ya está, Ya lo tenemos. Todo el mundo sabe con qué se hace.
Para esa cantidad vamos a usar 3 cucharas de maicena. Con esto vamos a regular el espesor, la consistencia. Tenemos 1 litro, 2 litros y vamos a poner un poco más de maicena. Ahí está. Maicena, fécula de maíz. Por supuesto, no hay que decir la marca, pero es fécula de maíz. Esto, para que no haga grumo, lo tenemos que manejar con agua o con leche fría. Le ponemos leche fría. Nunca se va a hacer grumo. Algunos dicen, uy, se me hace grumo. No se hace grumo. Usamos fría, siempre la leche fría. Lo mezclamos. Hay que hacerse de paciencia. No es que vamos a estar desarmando grumos, ¿eh? Hay que mezclarlo. Yo lo estoy haciendo con esta cuchara. Por ahí me tocó la parte más difícil. No lo podía haber hecho con un tenedor, pero no tengo grumos. Lo que trato de hacer es que la leche llegue, porque se pega al ser tan fino, no está tamizado, entonces es como que se queda pegado. Pero no significa que va a tener grumos. Vamos preparando, tenemos nuestra olla que viene hirviendo a buen fuego. Olla no, sartén, que hoy cumple la función de cacerola. ¿Sí? Fíjense cómo empieza a bajar. No tenemos grumos. Seguimos revolviendo. Y presten mucha atención de que no hay grumos en esta fécula de maíz. ¿Eh? Parece que uno dice, uy, se hace grumo. No se hace grumo siempre y cuando que el líquido sea frío. Esto lo pueden hacer con cualquier líquido. Por supuesto, leche, agua. ¿Eh? Ahí está. No tenemos grumo, ya lo tenemos preparado. Mientras tanto, vamos controlando que estamos cocinando la papa. Nosotros lo que necesitamos ahora es que la papa esté casi a punto. ¿Sí? Ya lo dejamos acá. Tenemos la soja y la arveja. Cuando hacemos un estofado o estofamos papa, carne o pollo, no puede faltar, acá tenemos la leche, que ya lo no puede faltar. ¿Qué era? ¿Qué no puede faltar? No puede faltar la legumbre. Ahí está. No quiero perder. Ahí está, ¿ves? Está bien cubierto. La papa está bien cubierta y sigue hirviendo. Si no, cortamos esa inspiración de hervir. Bueno, lo que tenemos que tratar es que no se nos pase tampoco, porque si no se nos rompe toda la papa y cuando lo llevamos al plato está toda rota la papa. Se deshace de cocción. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, que esto está bárbaro, es venir con las arvejas. Ponemos arveja, que era lo que decíamos anteriormente, no puede faltar en estos platos, no puede faltar arveja. Legumbres no debe faltar nunca en los guisados. Digamos, por lo menos a mí en lo personal me gusta que tenga eso. No tiene que faltar la arveja, es un producto barato. Ve que ponemos la arveja, ponemos esta soja. Soja, digo poroto, digo alubias, digo... ¿cómo es el otro? El payares, hay varios, ¿eh? Porotos que son grandes, porotos chicos. Bueno, ahí lo que hacemos, ¿vieron cómo se enfría? Le ponen arveja o algo y se merma el hervor. Separamos las papas que puedan estar juntas. Después, para saber si la papa está cocida, podemos usar un tenedor e ir pinchando, ¿eh? A ver cómo estamos. Bueno, le vamos a dar un minutito ahí. Hernán, ¿cómo estamos con 6 minutos? Tenemos mucho tiempo. Puedo contarle del libro que estoy leyendo. Estoy leyendo La vida y el pensamiento de San Martín, ¿eh? Se lo recomiendo a mucha gente, a todo el mundo. Yo le recomiendo la lectura. Es algo muy rico, muy lindo para cada uno. Eso no marca ser intelectual o ser burro o ser desinteresado o interesado. Lo único que alimenta el espíritu, alimenta el conocimiento, alimenta el saber, que es algo que tenemos que cargar siempre con eso, porque todos los días estamos aprendiendo algo y está bueno cargarse un poquito más para conocer nuestra historia. Estoy leyendo ese libro que es una maravilla, que se llama La voz del gran jefe. Es un libro de Felipe Piña. Es Vida y pensamiento de San Martín. Muy interesante, yo se los recomiendo. La verdad que me quedo boca abierta con las historias, con los pensamientos y las cosas que, por supuesto, todo registrado y lo que se vivía en aquellos tiempos, ¿no? Hablamos del año... Hablamos año 1786, 80 y pico, a 1816 en plena
Declaración de la Independencia Argentina. Bueno, muy interesante el libro, yo lo recomiendo. Lo recomiendo porque es bárbaro. Descubrir quién fue Carlos de Alvear, quién fue Fernando VII. Está bueno, todo eso está bueno porque de alguna manera vamos dentro de la vorágine del trabajo y de todo lo que tenemos. Está bueno saber quién fue San Martín en este caso, que a San Martín lo negaron muchísimo en la historia. En ese momento lo negaban, por lo estratega que era, lo inteligente que era y la sabiduría y la técnica que tenía como militar. Entonces los demás, colegas, compañeros, compañeros no, sino camaradas, compañeros de arma, lo negaban porque era un tipo muy inteligente y es increíble que a San Martín lo negaban y desconfiaban y bueno, era todo un problema generacional, o sea, en el momento de que nuestra patria se estaba empezando a poner fuerte, en los momentos más difíciles, era como que San Martín era una piedra en el camino, pero a favor de Alvear, por ejemplo, del primer triunvirato, de la primera junta. Después el gobierno de Buenos Aires, por supuesto, tuvo que empezar a deslindar y a decir, bueno, morimos a los pies de San Martín, cuando en la primera junta, en el primer triunvirato, lo desvalorizaban, lo desjerarquizaban a Manuel Belgrano, ¿no? Que lo hacían bajar y decían, bueno, ahora va a ir San Martín en el lugar de él. Muy rica la historia, ¿eh? Yo cada tanto les voy a contar algún poquito, alguna parte de la historia de San Martín y así de otros próceres que a mí me gusta y siempre recomiendo que hagan lectura. Bueno, la papa, realmente agarré un tenedor, me enganché con la historia, quería ver cómo viene de cocción. Ahora vamos a hacer la prueba de fuego. Está dura, todavía está dura, así que vamos, está ahí, está ahí. En esos dos minutos voy a seguir cerrando un poco de historia. Saben que el otro día leía la efemérides de Juan Bautista Cabral, interesantísimo. Cabral no murió en el acto cuando defendió a San Martín, que se puso adelante, en realidad se cae San Martín de su caballo blanco y queda atrapado en la montura, entre la montura y el animal, ¿no es cierto? Cuando viene un lancero, fue en la batalla de San Lorenzo, por supuesto, contra los realistas, vienen a clavarle la lanza, ¿no? Porque era más lanza que fusiles, ¿eh? Vienen a matarlo a San Martín y el soldado heroico se tira adelante para ayudarlo, realmente se tira para ayudarlo y cuando lo ve, bueno, está entregado, entrega su vida por defender al general San Martín. Es ahí que siguen los avances de los realistas, queda herido este soldado, San Martín queda atrapado, logra destrabarse, viene otro, lo sacan y ahí lo trasladan a un convento en la zona de San Lorenzo, a orillas del Paraná, arriba en Santa Fe, donde lo atienden a Cabral y realmente muere en el hospital, ¿eh? Así que no muere instantáneamente. Es interesante la historia. Es recordarlo, ¿no? Que a veces cuando íbamos a la escuela cantábamos la marcha de San Lorenzo a la salida del colegio. Yo no me voy a olvidar nunca de eso. Y el otro día leía la efeméride, muy linda, la historia viva que se tiene que mantener sobre estos personajes y estos héroes, ¿eh? También a Cabral también lo negaron bastante la historia. Mientras hablo con ustedes voy volcando ya, voy poniendo la... de a poquito, la fécula de maíz. Les decía que se ha negado mucho la historia sobre estos hechos, con estos personajes como héroes, como fue Cabral y como fue San Martín, que por supuesto después quedaron impresas y no se pudieron negar más. Esto que ustedes ven, que se está poniendo espeso, que es lo que yo quiero, lo vamos a corregir, lo vamos a salvar con un poco de leche fría también para parar la cocción, si no nos vamos en espesor, nos queda muy espeso y no es la idea y no queremos romper la papa porque al ponerse muy espeso rompemos la papa. Bueno, les voy a cerrar lo de la historia, así que me encantó y yo le digo que no se pierdan esa posibilidad de leer algo de San Martín, de Sarmiento, saber quiénes verdaderamente fueron los federales, los unitarios, cómo nace nuestra libertad, Hoy podríamos tener una bandera que no sería la celeste y blanca si no hubiese sido por gente como San Martín, como héroes, que han peleado
en que el gaucho, el paisano, tenía que tener su libertad y libertar todo Sudamérica, ¿no? Por supuesto, darle el crédito a Güemes, darle el crédito a Bolívar o a O'Higgins, o Artigas, eso también es importante. Bueno, con esto ya estaríamos. Yo creo que esta papa me dice estoy, voy a bajar un poquito el fuego para que no esté tan fuerte. Ya estaríamos entrando en la etapa casi final. Vamos a darle un poquito más de cocción. ¿Qué me recomienda? ¿Que tengo que ir a un corte? Bueno, qué grande, qué rápido que viene esto, Me enganché con el tema de historia. Me parece que si a ustedes les gusta lo voy a seguir haciendo. No tienen más que escribir al Facebook y poner que les gusta que les cuente algo de historia o experiencias de vida, que tenemos muchísimas para contarles. Vamos a un corte y ya regresamos. Eco Supermercados, una empresa de origen familiar, donde la clave es trabajar en unión para ofrecerle a nuestros clientes las mejores ofertas todos los días. Eco Supermercados, sucursales en todo Pilar, Casa Central, Tucumán 549, teléfono 0230-4433-871. Eco Supermercados, siempre hay una Eco cerca tuyo. Distribuidora Darpel, papelera, embalaje, descartables, librería comercial, ventas por mayor y menor, el mejor precio del mercado garantizado. 10 años al servicio de nuestros clientes. Distribuidor oficial Energizer, Dart, Pic Argentina, MIT y Celulosa Argentina, entre otros. Entregas a todo el país con entrega segura. Trabajamos todas las tarjetas de crédito y débito. Distribuidora Darpel. Bueno, acá estamos, ordenando, seguimos ordenando. Bajamos el fuego, lo tenemos en mínimo. Lo que voy a hacer, ¿le gustó la historia de San Martín? ¿Dónde estoy? ¿Le gustó, no? Lo de San Martín, lo de Cabral, es interesante. Está bueno mezclar historia con comida. San Martín, le sigo contando, tengo tiempo, ¿no? Muy bien, tengo tiempo. Muy bien, muy bien. San Martín... era buen cocinero, era buen técnico, desarmaba bombas, le gustaba bailar, era buen bailarín San Martín. Y era una persona muy inteligente, muy inteligente. Así que ya se van a enganchar con todo lo que hacía San Martín. Realmente digno de destacarlo. Y de seguirlo en la lectura, cosas que la gente por ahí ni se imagina. Vamos a picar un poco de perejil. Esto ya lo traemos de una manera espectacular. Le voy a poner más leche porque si no se me va secando. A medida que pasa el rato, va pasando el tiempo, se va como secando. Acuérdense que esto es casi una salsa blanca, mucho más suave. Son papas con pechugas estofadas, ahí tiene que brillar, tiene que tener ese color, ¿sí? Esto es atractivo para los chicos, ¿por qué? Porque tiene pollo, por eso yo decía que los chicos hay que darle estas cosas, tiene cebolla, tiene ajo, Hay chicos que no la pueden ni ver, sienten el sabor del ajo y no comen más. Bueno, seguimos picando un poco de perejil, esto le va a dar un toque especial, perejil fresco. No vayamos con cosas hidratadas, deshidratadas, secas. Acá hay que usar, picarlo bien porque esto lo vamos a poner por arriba de la comida. ¿Sí? Bien picado el perejil. Dejamos esto acá. Ordenamos, Me tengo una persecución con las cosas que están de más en la mesa. Es como que me genera molestia. Bueno, ¿en qué estábamos? Con San Martín ya, podemos ir cerrando el capítulo. Le contaba que San Martín era un estratega. Y eso es lindo conocer todo, ¿no? Estratega, ¿qué es estratega? Una persona que con 17 años estaba en la guerra en la India y lo mandaban al frente, ya era militar a esa edad. San Martín entró a los 13, 14 años a la escuela militar.
como un liceo, ¿no es cierto? A los 17 ya estaba combatiendo en las guerras en Europa, ¿no? Ahora sí, tenemos esto, ya entrando al toque final, polvoreamos. Y les decía, San Martín con 17 años iba al frente del escuadrón de cuadrillas o de grupos especiales de 20, de 30 soldados y se metía por los túneles y desarmaba bombas, desactivaban bombas y eso a San Martín le dio un lugar muy importante en su carrera militar. Él en su hora franca leía mucho, disfrutaba mucho de la lectura. Cuando fue gobernador de la zona cuyana, lo primero que hizo fue activar y darle fuerza a las escuelas, creó bibliotecas, todo de su peculio personal y su colección que él tenía, se dio muchas cosas para que los futuros hombres de la patria se instruyeran. Bueno, ¿estamos bien? Acá pásamelo, acá tengo el libro, es importante, a ver si me lo toma la grúa. Uy, me preocupa que no... Ah, acá está. ¿Dónde está? Yo dije, chao, me sacaron el señalador y voy por la página 243 de un total de 500... De 540. Sí, de 540. Este es el libro de José Piña, La voz del gran jefe, Vida y pensamiento de Don José de San Martín. De José de San Martín. Yo se los recomiendo, muy lindo. Van a pasar horas con este libro. Se van a instruir, van a disfrutar mucho lo que pensaba San Martín y lo que le ha costado. Voy a apagar el fuego acá, ya está. Lo que le ha costado a San Martín llegar a liberar Sudamérica, a ser el libertador de América. Increíblemente, de motus propia, querer libertar una nación, luchar contra el poderío, la corrupción. Donde acá venían barcos a la Argentina, al puerto de Uruguay. Al puerto de Uruguay llegaban las embarcaciones y se llevaban todo lo que producía Argentina, ¿no? Pero engordaban los bolsillos de algunos personajes que hoy todavía hay calles que llevan el nombre de esos personajes, ¿sí? Pero bueno, la historia, son parte de la historia, si no hubiesen estado... No, si no hubiesen estado, no serían parte de la historia o no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Bueno, acá vamos a ir con tenedor, cuchillo. Qué lindo plato, ¿eh? Yo no voy a cargar una fuente, no voy a hacer nada raro, pero sí voy a buscar mi cuchara de servicio. Esta cuchara, este cucharón nos va a ayudar a servir y vamos a hacer la presentación del plato. Venimos bien porque estoy enganchadísimo con San Martín. Yo creo que no los quiero aburrir, pero digo que les va a gustar y es muy interesante, muy interesante. Conocer la historia de Manuel Belgrano, la de Mariano Moreno. Hay un montón de próceres y próceres, entre comillas, que han dejado marca en la historia. Yo lo que voy a hacer, voy sirviendo. ¿Cuántos minutos tengo? Ya me voy, ya estoy que me voy. ¿Sí? Vamos a ir sirviendo, fíjense lo que es esto. Acá servimos papa, acá tenemos pollo. Estoy enganchado, me enganché con la historia. Pensar que en la escuela era un burro bárbaro yo, che. Y ahora mirá vos cómo me enganché de grande, Pero está bueno. Acá vamos a poner un poco de pollo. Y le vamos a poner un poquito más de papa, que está bueno. Fíjense la legumbre, cómo se luce. Acá tenemos panceta. Bueno, realmente un lujo. Todo se luce. A esto, ¿qué le podemos poner? Un poquito más de pimienta. A mí me gusta, porque lo voy a probar yo, por supuesto, con un poquito más de pimienta. Esto ya es personalizado. Lo personalizo con un poquito más de pimienta. También puedo ponerle un poquito de queso rallado y un chorrito de aceite de oliva, pero ya es como que rebunda, ¿sí? Bueno, no sé, repasamos la receta, sí, señor. En la 4, estamos acá. La receta dijimos que era pechuga de pollo con papas estofadas. Le pusimos panceta ahumada. Usamos soja, algo que no se usa muy a menudo. Soja, arvejas, como un típico estofado.
con la diferencia, cebolla y ajo, un saltado de cebolla y ajo, con manteca y aceite de oliva, como les decía. Algo interesante es que la soja no se usa muy a menudo, pero es barata y yo la recomiendo. Es un parecido al poroto, parecido al poroto. No sé si es mi micrófono o qué, pero bueno, parecida al poroto, es legumbre, así que hay que aprovecharla. La papa la cortamos en rodajas de un centímetro, hicimos este estofado y después lo más interesante es que hemos sumergido la papa, hemos cubierto la papa con leche. Algo que se puede hacer con agua también y saldría, pero ya tendríamos que aplicar el pimentón, aplicar otros adobos, otros condimentos. En este caso el menú es así, papa con pechugas supremas, estofadas, pero hervidas y absorbidas con leche. Y ahí, ¿qué hicimos? Pusimos fécula de maíz, donde convertimos esta leche en una salsa blanca, casi. Pero, por supuesto, para la salsa blanca, esa parte con manteca y comino y nuez moscada, y bueno, algo similar, pero queda riquísimo. Así que es para espesar y para darle ese sabor a crema. Podríamos poner, debe perejil para saborizar la última parte, podemos poner cebollita de verdeo, la parte verde, en los últimos minutos, porque la cebolla de verdeo se come casi, casi cruda, con un vapor se cocina, ¿sí? No así la parte blanca de la cebolla de verdeo, ténganlo en cuenta, que a veces hicimos cebolla de verdeo, ponemos la parte blanca y la parte blanca es como la cebolla común, está cruda. Bueno, insisto con el Facebook, que nos visiten en Cocinando con Amigos. Ya vamos a actualizar lo que tenemos, vamos subiendo programas, ahora vamos a subir, por supuesto, este otro programa que están mirando en el día de hoy. Así que nada, ahí pueden rebobinar, volver a empezar el menú y poder seguir los pasos de esta comida. Lo mismo en YouTube, también lo subimos, así que ahí lo pueden encontrar como Cocinando con Amigos, conducción Roberto Airoldi, y es más fácil para encontrarlo. ¿Qué más tenemos? Estaríamos, nos faltaría el postre, nos falta la copa, el vino, pero no, esta es la cocina común, la que a mí me gusta hacer, la que a mí me gusta llevar a la casa de ustedes y que ustedes pueden aprender, sugerir o modificar los platos que ponemos al aire. Con esto les voy diciendo gracias por la compañía y nos volvemos a encontrar en otro Cocinando con Amigos.